Castilla se fundó en 1799, antes llamada Peligro. ¿Y por qué se llamaba Peligro? Porque todas estas casas que ahora ves, que tus ojos pueden ver, los míos han visto desde tiempo inmemorial este territorio. Este es el primer puerto de Sudamérica, el punto estratégico para sacar los tesoros de la colonia española. Claro que yo los guerreaba, por supuesto, yo estaba ahí. Y calle Peligro, porque ahí en las cantinas en ese tiempo estaban permitidos los duelos. Vale decir, a espada o a pistola. Y entonces ahí moría la gente y en algunos casos eran enterradas en las casas. Es alucinante. Tú tienes que ver cuando comienzan a excavar, o sea, para construir, por decir, yo quiero aquí hacer un sótano o algo por el estilo, comienzas a encontrar cuchillos, cadáveres de la época, alucinante. Hasta doblones españoles, alucinan. Este es el corazón del Callao, es el área fundacional, el área más antigua, alrededor del cual empezó a crecer todo lo que es la historia virreinal y republicana del Callao. Se inicia al mismo tiempo que Lima, en 1535, ¿no? Porque Lima no puede vivir sin un puerto y el Callao no tendría razón si no sería el puerto de la capital. Como es una ciudad ligada al puerto, toda la vida social, económica, política, todo estaba ligado al puerto. Esto se fue perdiendo con el tiempo. Cuando se privatizan el puerto, entonces ya se vuelve una empresa privada y vienen trabajadores de afuera. Entonces toda la zona monumental del Callao cae en un proceso de depresión económica porque ya no viven de lo que vivían antes. Y el Callao se convirtió en algo así como una especie de un gran pueblo joven, porque así como hay invasores en cerros, también mucha gente se metió a estas casas que estaban abandonadas. Como dice un cantante que dice que somos un barrio chico de gente pobre pero de gran corazón. Yo califico igual al Callao. Sí, Chalaco es ser totalmente sencillo, es salamero, bailarín. La gente del Callao es así, es bien amigable. Juerguero. Es chévere, te brinda tu casa, te brinda tu amistad. Pones tus parrillas afuera, pones la piscina, ese chavaquero estar ahí, ¿no? Ese es ser Chalaco. Yo vivo aquí desde hace 12 años. Este país me trató muy bien y con mucho cariño. Y yo también quería hacer algo que puede dar y devolver a este país tan maravilloso y su gente tan maravillosa. Y encontré esto aquí en Callao Monumental. Fugaces, creo que primordialmente es un proyecto que se ha preocupado desde el inicio en establecer un contacto directo con el barrio antes de hacer cualquier tipo de intervención. Luego se accionó y lo primero que se hizo fue el festival de graffiti monumental. La gente de Castilla, la gente que está alrededor de Monumental, es gente que de hecho viene de un día a día muy, muy duro. Aquí los chalacos necesitamos más apoyo, los chalacos. Bueno, se lo digo, yo tengo 63 años, he vivido, he salido a la mar, he sido pescador de consumo humano, he sido pescador ancho vetero, he sido marino mercante y he navegado en los buques arrastreros. Y yo me siento bien de mi Callao, pero veo que le falta ayuda al Callao. Sobre todo esta zona de acá. Entonces, me pareció fundamental que el primer approach del proyecto Fugaz con la gente de la comunidad sea poder directamente convivir con artistas trabajando en su barrio para que él mismo se vea mejor, ¿no? Para que puedan salir a la calle y dejen de ver ese comienzo del día de una manera negativa. Monumental Callao fue un festival de arte urbano que duró del 20 de julio al 7 de septiembre del 2015 y que se realizó en la zona de Callao Monumental. Es una zona más conocida por el nombre de Castilla, el barrio de Castilla.
La primera etapa fue el pintado de 35 fachadas de la zona, 7 manzanas. Y ahí comenzamos a apoyar, lógicamente, primeramente con la seguridad, que a veces es un estigma que tienen los chalacos, y ahora caminamos tranquilamente por ahí. Eso hace que hagamos todo un proyecto en conjunto que permita realmente que los chalacos hoy por hoy tengan algo muy claro, que el municipio es suyo, que apoya la cultura en el Perú y en el Callao, y lógicamente apoya la seguridad de este proyecto. Bueno, hemos contratado, como también las empresas que han ido, a gente de Castilla, que está muy cerca. Sí, me ha gustado. ¿Por qué? Porque, o sea, antes, por ejemplo, yo en mi casa, por ejemplo, yo solía pintar las paredes y cosas, y gracias a este trabajo ya sé que no debo pintarlas por pintar, ya sé cómo he aprendido, por ejemplo, cómo resanar paredes, cuáles son los procesos para dejar bien pintada una pared. He conocido nuevas personas. Y aunque ahí han habido cosas malas, claro que no por mí, pero no importa, uno aprende de los errores. Y el trabajo me ha servido para aprender bastante. Yo tengo así bastantes amistades y me dicen, oye, tu barrio está quedando bien bonito, qué bonito que estén haciendo esos proyectos, así la gente ya no va a tener mucho miedo de ir allá y van a cambiar de parecer del mal pensamiento que tienen de Castilla. Luego vino la etapa del festival en sí, la muralización. 13 artistas, dentro de los cuales estaban los más reconocidos a nivel nacional de todas maneras. Entesipésimo, Los Salvajes, Meki, Fer, Seimiek, Elio Tupac, Desertor, Fefa, Samuel Gutiérrez, El Fog, Conrad, el colectivo Ruta Madre, Ahmed, Bex. Se sumaron en el proceso artistas internacionales que pasaban por Lima, se enteraron de la movida que estaba viendo en el Callao, vieron los spots y se comunicaron con nosotros. Gleo, J2 de Colombia, Javier Almirón de Argentina. Y bueno, definitivamente el apoyo incondicional del Salsa, porque el Salsa fue el puente de ingreso que tuvimos a Castilla, en realidad. La tarea que se me encomendó a mí de juntar a los niños y algunos de los jóvenes para el trabajo, cayó en buena hora porque, digamos, unos meses antes yo también había pintado en este barrio. Entonces, yo ya había generado un círculo de contactos. Incluso yo había identificado algunos con los que sabía que tenían la disposición y tenían la mente abierta para poder aceptar cosas como esta o como cualquier otra, ¿no? Que tengan que ver con cosas muy diferentes a las que ellos ven a diario, pues. Entonces, cuando me encomiendan a mí la tarea de encontrar a los jóvenes y encontrar a los niños, me causó un poco de aliento porque sabía que esto con el tiempo va a generar más cosas, van a traer más gente de repente que quieras imitar lo que se ha hecho. Este evento Monumental Callao, respecto de otros eventos que haya visto, en los que haya estado, o sea, primero lo que veo es el reto de intervenir una zona monumental, ¿no? De intervenir casas, paredes medianeras, en la mayoría de los casos con propuestas murales grandes, ¿no? De dimensiones grandes, algunas de acceso difícil, y de alguna manera todo eso va a dejar una huella en este espacio interesante. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del mural de Sertor y Elio Tupac, que he estado ahí en esa esquina de Castilla, de los bordes de Castilla, durante tantas horas, he observado un montón de gente pasar y a la mayoría de ellos sorprenderse gratamente. He visto salir a la esquina a las mismas dos o tres señoras casi todos los días, como para ver cómo iba, y las he visto, o me han mirado como si en realidad fuera parte yo del equipo, ¿no? Al final era algo así tan gracioso como acercarse y decir, al final, ¿no? Y decir, oye, pues qué bien, ¿no? He subido a las casas para fotografiar de la gente que vive frente a ese muro, que es una zona bien degradada.
y pienso que, oye, qué bello abrir esos ventanucos que daban antes a una pared absolutamente ruinosa, sucia, y ahora leer paz interior y ver a una mujer que mira el nacimiento de un pequeño árbol en una zona de bosques densos y oscuros, ¿no? Creo que toda la simbología que hay en ese mural recoge buena parte de esas pequeñas transformaciones de lo cotidiano y que permiten a los habitantes de este barrio encontrarse con algo luminoso donde antes no había nada. Eso es lo que se supone que va a quedar en la pared. No, de todas maneras, no se preocupen. A mí me encanta pintar, siempre me ha gustado pintar. Pero lo interesante de del mural y de pintar murales, que en especial es un ambiente donde todos están invitados. Y mientras que tú pintas, gente se te acerca y puedes conversar y más o menos entender cómo la gente de ese contexto vive. Y creo que esas son las grandes lecciones que he aprendido con este evento, porque he conocido a tantos niños, tantos jóvenes que existen en este contexto súper complicado. Y de hecho, esas historias te conmueven mucho. Creo que agradezco mucho ser parte de esto porque sé que se puede hacer un cambio. Y es lo más importante ahorita, hacer un cambio. Mi participación en los murales fue primero haciendo talleres con salsa. El taller que hice fue hacer que los niños aprendan de una manera dinámica y rápida a cómo dibujar los peces que queríamos hacer en el mural. Entonces, una forma en la que yo aprendí también fue en comparar todos los objetos con las formas geométricas. Entonces, con ese simple mecanismo hice que los niños aprendan a dibujar los peces. Pero más que eso, sirvieron las conversaciones, el acercamiento que tuve con cada uno de ellos, el saber los planes que tenían, algunos que tienen para cuando quieran ser grandes y todo. Eso es lo que son las bases de datos que se tienen que implementar en un taller de verdad y sostenido en el tiempo, ¿no? Ellos tienen la actitud para hacer lo que ellos quieran. Oh. Oye, mira, ven. ¿Qué es eso? Es un bicho. Me llamo Rodrigo Daniel Jara Zapata y tengo 9 años y vengo de Castilla. Castilla, ¿cómo es Castilla? Es un barrio chévere. Hay veces aburrido, pero sí es chévere. Para empezar en Fugaz, primero salsa, hice un taller. Aprendí a usar el pincel, la brocha, los rodillitos, el spray. Luego hicimos un mural y se abrió Fugaz. Los niños aprenden rápido. Entonces tenemos que aprovechar que están niños para traerles cosas, enseñarles. Y no sacarlos de su realidad, sino darles las herramientas para que ellos con su realidad puedan lidiar con ella y salir adelante. Veo el muro del salsa y me acuerdo de todos los niños corriendo abajo y de pronto venía Dayan y se ponía a bailar y Kevin con el trompo. Y veo muchas cosas que me parecen más valiosas que una obra de arte sola, ¿no? Veo una comunidad, un trabajo en equipo. Una familia detrás de estas paredes. Fe, con la fe, con la fe. La promoción lunática. La promoción. La Perescuy. Ajá. 2010. Fe.
por su casa pasó. Pregunta por su vida y mira su cuerpo, un tiro en la mitad de la cabeza. Y se pregunta si es un muerto más, si la muerte vino por él. Llevándose alegría, su hermana la puede ver llorando todavía. Todos se preguntan quién, pero nadie puede responder. Hasta que ven el fierro en la mano del muerto. Ahora es un fantasma que vive pintando en una pared. El mismo que anda penando en el barrio. No está tranquilo porque caminando con otro la fe. Por la que se mató sin pensarlo bien. ¿Y para dónde es que se van? Cuando por una tonta razón se van aquellos que más quieren. Pregunto para dónde irán. Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo. De pocos a pocos mi gente se desvanece. Pero casi siempre son los que no lo merecen. La muerte de un inocente lo sabe la gente, pero nadie dice quién se lo llevó. Se rompe un corazón, lágrimas de madre, sangre en sus manos y no lo comprende el padre. Entiende que la vida no tiene un valor y grita al cielo, luego recógeme a mi señor. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, y es que la muerte ahora está presente. Pase lo que pase hoy, siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré. Para donde quiera que yo voy, pienso diferente, y es que la muerte ahora está presente. Ugas ofrece algo súper importante que creo yo que es la comunidad. La forma de ver a todos como una familia, como una gran familia, que no se había generado hasta el momento, creo. Para llegar a este tipo de comunidad que queremos hacer aquí, sabía que debemos tener aquí 5 elementos. Un elemento es que es residencia, donde la gente puede vivir, que vive aquí, no solamente que visita y que se va, que puede trabajar aquí. Entonces vamos también a facilitar talleres y oficinas para que la gente creativa e innovadora pueda trabajar aquí. Dar experiencia, que por esto también facilitamos espacios para tiendas, para restaurantes, para bares, para espacios para arte. El cuarto elemento es arte, que es, y por eso tenemos aquí galerías, talleres para artistas. Y obviamente la comunidad, que es muy importante que cada uno que participa en este proyecto va a dar un retorno a la comunidad. Yo veo que en las galerías, en los restaurantes, trabajan jóvenes de Castilla o de la zona de Constitución ahí, y ellos realmente aman lo donde viven. Bueno, yo nunca me imaginé trabajar en un museo. Yo hace poco tuve un problema, me inculparon de un robo. Netamente por ser del Callao me inculparon de un robo. Hasta hoy en día sigo firmando por eso, pero yo básicamente tuve como eso, como una forma u otra me traumó, porque estar ahí por algo que tú no has cometido, que las personas te señalen, de una forma u otra te trata de como de bajonear. Y ahora que trato de socializarme con las personas y ya no pienso el mismo pensamiento de que las personas adineradas eran sobradas y que de una forma u otra siempre te van a discriminar, ya no tengo ese pensamiento. Yo en este trabajo me siento muy bien, trabajo tranquila y eso es lo que me gusta, trabajar tranquila más que todo, no presionada, y me siento muy bien porque me gusta la gente de acá, cómo nos comunicamos, cómo hablamos. Estoy aprendiendo cada vez más sobre cultura, sobre las obras de arte. Yo misma estoy aprendiendo porque yo no sabía mucho de arte. Sí, en serio, sí, estoy realmente contento por lo que estoy haciendo y por lo que estoy logrando. Y veo que las personas están yendo muy felices de aquí y notan un Callao diferente, que es lo que más quiero, que mi Callao se vea diferente. Nosotros del Ministerio de Cultura estamos gratamente sorprendidos y por eso es que hemos comprometido todo el apoyo que sea posible y todas las facilidades del caso, porque consideramos que el uso de la cultura, como las galerías, los espacios de encuentro social, los murales y las actividades, y otras más y otras cosas más que se hacen, como la revitalización arquitectónica, también ayudan a la rehabilitación social de la zona, ¿no? Nos está ayudando demasiado, más allá de que está generando puestos de trabajo, le está dando una mejor pinta, lo está volviendo el lugar turístico que debería ser el Callao Monumental, porque es así. Y espero que siga, que no lo detengan, y si puede avanzar más el proyecto, si pueden surgir nuevos proyectos, que sigan surgiendo, porque va a ayudar a mucha gente que lo necesita. Estamos contentos porque el barrio ha cambiado un poco y va a seguir cambiando, porque esto va a ser Callao Monumental turístico.
hay muchos chicos que no están, no van al colegio, no están bien educados, pero ya comienzan a ver este barrio que cambia, este barrio que tiene arte, entonces les provoca, comienzan a cambiar ya su mente, ya no es lo mismo que veían antes. Y creo que puede ser un prototipo de barrio de cambio, ¿no? Una enseñanza. Tú puedes venir y ver arte, socializarte, hay una inclusión tremenda, comer rico y, bueno, tomar fotos de todos los grafitis que hay, caminar un poco, seguro. Y ahí, bueno, volver a la casa, ¿no? Se podría decir. O algunos quedarse, ¿sí? Al arte amazónico, y es un espacio trabajado por un grupo grande de personas y sus familias y todo para que esto sea abierto para el público. Esperemos que se generen muchas cosas importantes desde aquí. Y agradecer al proyecto Fugaz de Arte de Convivir, que nos ha invitado a ser parte de todo este gran proyecto y que gracias a ellos tenemos este espacio. Creo que todo va a ir bien, cada vez va a venir más gente y va a ser un éxito para todos. La cosa es pensar en positivo, como dicen por acá en el barrio, positivos. Mientras que el bien de los niños esté como prioridad, yo me voy a sentir bien y de todas maneras apoyo la labor, ¿no? O el proyecto que se está haciendo en Fugaz. Y yo sé que varios artistas que han venido aquí a pintar, ya sea por trabajo o por voluntad, se van a dar cuenta que tienen que desprenderse de tiempo y hacer que su talento también sirva para la comunidad, ¿no?